crecimiento, frustración, encuentros y despedidas, con muchos deseos y conexiones en su corazón, Naruto Uzumaki se lanzó al mundo ninja en guerra. Cuando la Cuarta Guerra Ninja alcanzó su apogeo, empezó la confrontación final. Tierra del Fuego, Aldea de la Hoja. Ahí vivió un muchacho cuyo clan fue destruido por su hermano mayor. Un chico llamado Sasuke Uchiha. Durante un tiempo vivió en paz. Pero en cuanto empezó a avanzar por el camino de la venganza, se sumió en la oscuridad. Y finalmente, logró vencer a su hermano Itachi Uchiha. Descubrió la verdad que ocultaba en las palabras de su hermano y que el verdadero enemigo era la Aldea de la Hoja. Pronto las diminutas llamas del odio dieron paso a la conflagración que fue la Cuarta Guerra Ninja. Y mientras el terrible conflicto se recrudecía, cuando corría al campo de batalla, Sasuke Uchiha vio a alguien que no esperaba ver. Su hermano había sido revivido en el mundo físico. Con el tiempo, ambos se reconciliaron y volvieron a ser hermanos una vez más. Entonces, después de haber logrado su objetivo, Itachi desapareció en la luz. Siempre te querré. Dejando solo una frase de verdad para su hermano. ¿Qué soy yo? ¡Ahí estás! ¿Suigetsu? ¿Y Yugo? ¡Te buscamos por todas partes! Así que, ¿qué es lo que quieren? ¿Por qué vinieron hasta aquí para verme? Ah, verás, resulta que nos topamos con un pergamino asombroso en la guarida de Orochimaru. ¡Echa un vistazo! ¿Y bien? ¡Asombroso, ¿verdad? Sí, son ellos quien tienen todas las respuestas. Hay alguien a quien necesito ver. ¿Qué? ¿A quién? A Orochimaru. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero de qué hablas? ¡Lo mandaste a freír espárragos! ¿Conoces a Orochimaru? ¿Creías que eso bastaría para derrotarlo? Yugo, trae también a esa mujer. ¿Quién es? Una ninja de la Aldea de la Hoja, la que Kabuto secuestró. El sello absorbió el chakra de Orochimaru. Así que lo usaremos para invocarlo y traerlo de regreso. ¡Vaya! ¡Espera! Revivir a Orochimaru es demasiado peligroso. ¿Me ignoras? ¡Deshacer sello de maldición! Aquí no todo sería eso. ¿Quién habría imaginado? ¿No me haría resucitar?
¡Te lo dije! ¡Ahora nos atacarás! ¡Tú me sigues interesado! ¡Vaya! ¡No me detenga! ¡Ahí! ¡Toma! ¡Déjame luchar! ¡Transformación acuática! Solo estamos empezando, ¿verdad? ¿Sabes qué? Solo intenta masticar. ¡Vamos! ¡Matémoslo de nuevo! Soy Getsu. Estoy estupefacto. ¿Cómo puede ser tan inteligente? ¡Uy! ¡No lo siento! ¡Toma! ¡Toma! ¡Esto es malo! ¡Estilo infernal! ¡Control de llamas, Susano! Orochimaru, sé lo que estás pensando. ¡Arde! ¿Ya estás mejor, Orochimaru? ¿Tuviste suficiente? Calenté un poco. De momento bastará. Al enfrentarme a él, descubrí que es algo distinto al de antes. Bueno. Quiero que hagas algo por mí, Orochimaru. Sí. No hace falta que me lo expliques. Recuerda que lo estuve observando todo el tiempo. Y cuando los encuentres, ¿qué pasará? Sé demasiado poco. Quiero que me lo cuenten todo. No deberías agobiarte por esas cosas. Recuerda que solo eres un niño. No. No soy un niño, ya no. No puedo seguir siendo un niño. Necesito saber cómo empezó todo. Necesito saber quién debería ser y qué debería estar haciendo. Quiero saberlo todo para poder decidir qué significa eso. Quiero formarme mi propia opinión. Solo entonces decidiré qué debo hacer. Creo que ahora me agradas. Muy bien. Te ayudaré. Ven conmigo. ¿Dónde? Un lugar que conoces muy bien. Venga. ¡Vamos! Vaya. ¿Alguien imaginaba que habría tanto movimiento bajo el santuario de la hoja? Y ahora, empecemos. ¡Sello mortal de la parca! ¡Liberación! Para usar el jutsu escrito en ese pergamino, se necesita esta máscara. Al usarla, se conjura a la parca, que después posee al portador. Y entonces podremos liberar las cosas que selló la parca.
Yugo, Sasuke, Suigetsu, prepárense. Ahora, Yugo, usa tu chakra para realizar la extracción de Sasuke. Eso debería arrancar las esporas del Zetsu que Tobi le impuso como perro guardián. Servirán como sacrificio para invocar a los cuatro. ¡Jutsu de reanimación! ¡Vamos! ¡Ven! Aquellos que lo saben todo. ¡El antiguo Hokage! Es él. El primer Hokage. Hashirama Senju, temido como el dios de todos los ninjas. ¿Qué está pasando aquí? El sello mortal de la parca. De algún modo, lograron liberarlo. Y luego usaron la reanimación. Al parecer, nos devolvieron a la vida. Primer Hokage. ¿Otra transmigración? Parece que a nadie le cuesta usar el jutsu que inventé. Existe una razón para esto. Simplemente preparé todo esto para concederle sus deseos. Me llamo Sasuke Uchiha. Debo hacerte unas preguntas, Hokage. ¿Qué? ¿Sasuke? En primer lugar, tercero, ¿por qué obligaste a mi hermano a hacer lo que hizo? Vaya, veo que lo sabes. Pero quiero oírlo por tu boca. Quiero que me cuentes todo sobre Itachi. Mató a sus compañeros de clan e impidió un golpe de estado. Evitó que estallara la guerra. Incluso se unió a los Akatsuki como espía para mantener la aldea a salvo, con la condición de que yo protegiera a su hermano menor. A ti. De modo que es cierto. Y ahora te pregunto yo. Primero, ¿qué es la aldea? ¿Qué significa ser un ninja? Itachi, mi hermano, estaba dispuesto a proteger la aldea de la hoja con su vida, aún sabiendo que esta lo había utilizado. Y estaba orgulloso de ser un shinobi de la hoja. ¿Qué significa renunciar a tu propia vida para proteger una aldea? ¿Y qué me dices de los ninja que provocaron esa situación y consideraban que estaba bien? Quiero oírlo de tu boca. Quiero oír la verdad para poder tomar una decisión. ¿Debería vengarme de la aldea? ¿O...? ¿Vengarte de la aldea? ¿Crees que voy a permitírtelo? ¡Tobirama! ¡Baja la mano! Bien. Bueno, discúlpame. Bueno, dijiste que querías que te hablara de la aldea. Te contaré todo lo que quieras saber, pero podría llevarme cierto tiempo. No, por favor, cuéntale lo que quieres saber lo más rápido posible. ¿Qué quieres decir? Estamos en guerra. Madara Uchiha regresó a la vida y pretende destruir hasta el último ninja de la Tierra. Sí. Percibo un chakra muy fuerte a las 2:00. El segundo Hokage tiene razón. Yo también percibo un chakra muy intenso. Pero no es solo eso. Creo que no. Ajá. Esta sensación. Naruto, también estás luchando, ¿verdad? Si Madara regresó,
La conversación tendrá que esperar. No podemos quedarnos aquí sentados de brazos cruzados. Lo siento. Pero si quieres ir al campo de batalla, insisto en que terminemos antes nuestra conversación. Si no puedes proporcionarle a Sasuke las respuestas que desea, es capaz de utilizarlos a todos para destruir la aldea de la hoja. ¡Maldito seas, Orochimaru! No te preocupes, Orochimaru. Lo entendemos. Nuestra prioridad principal es encontrar la forma de relajar sus ataduras. Bueno, ¿por dónde debería empezar? Verás, para poder explicarte qué es una aldea y un ninja, debo hablarte de dos clanes, el Uchiha y el Senju, de Madara y de mí. Luchamos y luchamos. Los dos estábamos en las últimas. Y sabíamos que el fin estaba cerca para uno de los dos. Ya no queda nada más que decir. Ya solo queda luchar. ¡Esto es la guerra! ¡Voy por ti! Eres fuerte, Madara. Siempre lo fuiste. Debo proteger la aldea. No puedo permitir que me derrotes. ¡Demasiado débil! ¡No es ¡Vamos! ¡Ni la aldea, no! ¡Mis ninja, no! ¡Demasiado de Se acabó, Madara. Entonces, ¡mátame ya! No puedes hacerlo. Ese es tu problema, Hashirama. ¡Eres débil! Protegeré nuestra... No. Protegeré mi aldea, pase lo que pase. Proteger la aldea significa proteger a los habitantes de la hoja, a los ninja, a los niños. Sin importar quiénes sean, amigos, hermanos o hijos, no perdonaré a nadie que los amenace. Tus prioridades se mezclaron. Eso creará oscuridad en la aldea. Algún día. Fue entonces cuando tomé una decisión. Decidí proteger la aldea hasta el amargo final. No sé cómo habrá resucitado. Sin embargo,
Aquel día enterré a mi amigo para siempre, por el bien de la aldea. Y eso me lleva de nuevo a la aldea. Madara y yo habíamos soñado con un lugar en el que los clanes pudieran reunirse y conectarse. Una forma de dar orden al caos y mantenerlo así. Donde nuestros hijos estuvieran seguros y nunca se libraran batallas inútiles. Un lugar de paz genuina. Sin embargo, esto creó una oscuridad similar a la que cargaba tu hermano Itachi. Ahora pienso que tal vez Madara tenía razón. Tal vez lo veía venir. Fui yo quien creó esa situación. Sí, fui yo. Y fui yo quien la aceptó. Para mí, un ninja es alguien que hace todo lo que sea necesario para alcanzar su objetivo. Sin embargo, a un ninja lo moldea el tipo de objetivo que persigue, como a Madara y a mí. Un ninja es alguien que hace todo lo necesario para alcanzar su objetivo. Esa fue la idea sobre la que construí la aldea. Pero Madara perseguía otro ideal. No sé nada sobre la resurrección de Madara, ni tampoco sé qué habrá detrás de esa idea suya de acabar con el mundo ninja, pero... Tsukuyomi Infinito. Independientemente del clan, el credo, el país o lo que sea, quiere atrapar a todos en su genjutsu para que las cosas sean exactamente como desea. Todo aquello que mi hermano y tú se esforzaron tanto en proteger, desea destruirlo. Entonces, está claro que no podemos quedarnos aquí ni un minuto más. Ahora que oíste la explicación del primer Hokage, ¿qué piensas hacer con eso? ¿Dirigirás tu espada contra la aldea de la hoja? ¿O...? Sasuke, perdóname. Siempre te mentí. Te pedía que me perdonaras. A pesar de que no hacía más que apartarte de mí. No quería arrastrarte. Pero ahora lo veo así. Quizá podrías haber cambiado a padre, madre, al clan de Uchiha. Si me hubiera enfrentado a ti con honestidad desde el principio. Si nos hubiéramos dicho la verdad como iguales. Fracasé. No voy a imponerme y decirte esto y aquello. Es demasiado tarde. Así que ahora, por una vez, deja que te diga una pequeña verdad. Me parece bien que no quieras perdonarme. Pero te conviertas en lo que te conviertas. Siempre te querré. Lucharé. La aldea. Itachi, no permitiré que todo sea en vano. Bien dicho. ¡Adelante! ¡No hay tiempo que perder! Por eso elegiste ese camino. Y ahora, muéstrame de qué eres capaz. Sasuke Uchiha, ahora tienes tu nuevo viento.
acuerdas de las cosas de las que hablábamos aquí cuando éramos niños? Sí. Aunque siempre pensé que bromeabas. Te pasas. No soy de esos que bromearían sobre algo así. ¿De verdad que eras un tipo raro? ¿Cómo era aquello? ¿Una escuela para los niños? ¿Una aldea segura para tus hermanos? Recuerdo que para ser un muchacho tenías grandes planes. Pero no eran malos sueños. Eran los mismos que los míos. Y por eso estoy aquí contigo. Sí. La aldea de la hoja. Para mí esta aldea es algo precioso que debo proteger. Bueno, ¿y te has planteado lo de ser Hokage? ¿Qué? ¿Hablabas en serio? Pensaba que me tomabas el pelo. ¿Qué? ¡No! Hablaba muy en serio. Serías perfecto para el cargo. Te convertirías en el líder de la aldea y nos guiarías a todos. Y tallaríamos tu rostro en este acantilado como emblema de la aldea. Nunca accedí a eso. No es mi estilo. No depende de ti. Cuanto más abochornado estés, mejor. Oye, solo intentas torturarme, ¿verdad? ¡Qué elegante! Es un buen traje. Bueno, se suponía que era para ti. Sigo pensando que serías mejor Hokage que yo. Bueno, fue una decisión democrática. Los aldeanos te eligieron. Tú eres el Hokage. Madara. Esta piedra ha pasado de una generación a otra del clan Uchiha. Solo pueden descifrarla aquellos que poseen habilidades oculares especiales. Esto es lo único que puedo leer. De momento. Buscando la estabilidad, un dios la dividió en dos mitades, luz y oscuridad. Unir de nuevo ambas mitades concederá al usuario el poder de toda la creación. En otras palabras, unir dos fuerzas contrarias conducirá a la auténtica felicidad. Pero también podría ser lo contrario. No importa. No tiene sentido hablar de eso ahora. ¿Qué quieres decir? Hashirama, me voy de la aldea. Se acabó. ¿Por qué? Aquí no tengo aliados. Nadie me respeta. No puedo hacer esto sin ti. Te necesito como mano derecha, como hermano. La gente no tardará en ver lo que eres en realidad. Y entonces podrás ser el segundo Hokage. Más bien, creo que tu sucesor será Tobirama. Y si eso ocurriera en mi clan, estaría condenado. Intenté advertir a los demás Uchiha del peligro y convencerlos de que abandonaran la aldea. No gastes saliva. Me voy. Encontré otro camino. Espera. Solo es un malentendido. Simplemente se debe a tu forma de percibir la realidad. Sea como sea, se acabó. Es mucho más sano ver este mundo como un campo de juego. Oye, ¿me estás escuchando? Eres el único que puede enfrentarse a mí. ¡Mada! Hasta que encuentre el camino a mi verdadero sueño. Disfrutaré luchando contra ti.
¿Cuál es tu verdadero sueño? ¿Por qué no quieres contármelo? ¡Hokage! ¿Qué pasa? Es Madara Uchiha. ¡Se acerca! ¿En serio? ¿Él regresó? Dirige una rebelión contra la aldea. Destruyó la unidad de vanguardia. Enviamos una segunda unidad y una tercera, pero ya hay muchas bajas. Estamos evacuando a los aldeanos. No podemos detener el avance de Madara. ¿Qué podemos hacer? ¡Hokage! ¿Qué significa esto? ¿Por qué querría? Madara, tú y yo construimos este lugar juntos. ¿Por qué querrías? No tiene sentido. No te entiendo. No. Entiendo. Las ambiciones y las maquinaciones se arremolinaban en la oscura noche. Las emociones de ayer, ¿se habían marchitado? ¿Ya solo quedaba desesperación? Con un dolor atroz en su corazón, Hashirama Senju desafió a su amigo, creyendo que en este profundo abismo encontraría una última gota de esperanza. ¡Dichosos los ojos! ¡Sabía que eras tú, Sasuke! Karin. Me pareció sentir tu chakra, así que salí corriendo de prisión para venir a verte. ¿Cómo te atreves a traicionarme? ¿Por qué? ¿Sasuke? En cuanto fuiste su rehén, te convertiste en una carga. ¡Nunca te perdonaré lo que hiciste! Lo siento. ¿Crees que con decir lo siento basta después de todo lo que me hiciste pasar? ¡Yo! ¡No! ¡No sirves para nada! Veo que sigue siendo tan blanda con Sasuke como siempre, Karin. A juzgar por el color del cabello, debe ser del clan Uzumaki. Claro que me trae recuerdos. Mi mujer era del mismo clan. Me encanta oírte rememorar el pasado, hermano. Pero deberías dejarlo para después. Sí. Tienes razón. Debemos llegar al campo de batalla lo antes posible. No. Antes debemos hacer algo. ¿Mm? Podemos ir al campo de batalla, pero no tengo claro que esta gente deba acompañarnos. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que si van a estar molestando, lo mejor sería que se quedaran aquí. Así es como nos ves, ¿no es cierto? A ti no, Orochimaru. Tú eres bueno, pero los demás... Entonces, ¿por qué no los pones a prueba? Eso es lo que pretendo. De acuerdo, me apunto. Estaría bien moverme un poco antes de la batalla. Sarutobi, únete a nosotros. Luchemos juntos. Ha pasado mucho tiempo. Entendido. Entonces, decidido. Sasuke, Yugo y Suigetsu, muéstrenle sus habilidades. ¿Qué? ¿Pero por qué yo? Karin es una sanadora. Ustedes, chicos, son los especialistas en combate, ¿no? ¿Y dónde se celebrará esa prueba? Aquí seguro que no. No seas ridículo.
Iremos al lugar en el que Hashirama y yo solíamos entrenar. Oh, sí. Aquí no deberían molestarnos. Bien. Bueno, los tres pondremos a prueba su fuerza como luchadores. Si no logran impresionarnos... Ahórrate las explicaciones y empecemos. ¡Basta de provocarlos! Por mí está bien. No tenemos mucho tiempo. Oh, impresionante. Se está protegiendo muy bien. Será divertido. En la guerra, ¿verdad? De modo que, si se lo ponemos fácil, veamos. Y acabamos perdiendo. ¿De qué eres capaz? ¿Eh? ¿Te dejamos aquí escondido? Esto da miedo. La vista. Esto está mal. ¡Ahí! ¡Dragón de madera! ¡Vamos! ¡Dragón de madera! ¡Vamos! ¡Sin piernas! ¡Dragón de madera! ¡Retrocede! ¡Dragón de madera! ¡Llegó la hora! ¡Dragón de madera! Me sorprende que hayan logrado aguantar tanto tiempo. Son muy poderosos. Todavía es pronto para sacar conclusiones. Solo si los llevamos al límite, sabremos cómo son en realidad. Aquí mismo. ¡Dragón de madera! ¡Tengo que acabarlo! ¡Aquí! ¿A qué estás jugando? ¡Estilo de agua! ¡Onda sísmica! ¡Fugetsu! ¡Sabía que sería yo! ¿Qué? ¡No podré aguantar eternamente! Entendido.
así. No está mal. Jutsu expulsión de madera. ¿Y ahora qué será? ¡Aquí! ¿Qué? Sí, eso bastará. Bueno, ¿qué tal lo hicimos? Imagino que Madara se sorprenderá al ver unos ninja tan poderosos. ¿En otras palabras? Supongo que esto significa que aprobaron. Sí, y reconozco que son más fuertes de lo que pensaba. Vaya. Adelante. El otro grupo espera. De regreso a la aldea. ¡Ah! ¡Sasuke! Lamento hacerte esperar. ¿Y qué tal lo hicieron? Sí, perfecto. Iremos todos al campo de batalla. ¡Hokages! ¡Por fin! ¡Es la hora! Desde aquí vemos la aldea de la hoja que hemos vigilado por años. Que esta vista quede grabada en nuestras mentes mientras luchamos por defenderla. Por fin podré ver a mi hijo. Naruto, apenas pude ejercer de padre contigo, así que ahora te compensaré. Te traigo un regalo. Hace mucho que no entro en combate. Será mejor que me mantenga alerta. Madara, esta vez acabaré contigo para siempre. Sé que es inapropiado, pero no puedo negar que me emociona volver a ver a mi viejo amigo. En este mundo siempre combatimos. Pero esta será la última guerra. ¡A luchar! Llegó el momento. Por el bien del mundo ninja, algunos luchan con sus aliados. Por el bien del mundo ninja, algunos corren entre las sombras. Mientras dos hombres contemplan el futuro. En el siguiente capítulo, el Frente Unido. ¡Vamos! ¡Sakura! ¡Sasuke! Ok. Entendido.